Muy buenos días, respetados y respetadas directivos docentes de todo el país, representados en nuestros rectores, coordinadores, directores rurales, directores de núcleo, todos los directivos docentes que a lo largo y ancho de nuestro país desarrollan una tarea ejemplar en aras a fortalecer el liderazgo educativo en nuestro país. Sean todos bienvenidos a este evento, a este conversatorio que hemos diseñado luego de ya más de un mes de haber lanzado nuestra escuela de liderazgo, cuando el 22 de mayo dimos inicio a este proyecto, a este programa que hoy hace partícipes a miles de directivos de todo el país y que con un evento como el de hoy queremos fortalecer una estrategia a la cual ya muchos de ustedes se han aproximado, que es la estrategia de Viernes de Liderazgo. A través de esta estrategia, hoy queremos tener un encuentro sincrónico en vivo con un invitado muy especial a quien ya estaremos invitando, ya estaremos mencionando al profesor Fernando Reimers, ya daremos algunos detalles de él y dos rectoras también que van a acompañarnos en este evento. Queremos agradecer a todos los que ya se conectan a través de nuestras plataformas del Ministerio de Educación Nacional en YouTube y en Facebook y agradecer realmente los esfuerzos que sabemos que están realizando a lo largo y ancho del país. Este es un espacio para brindar no solo reflexiones en términos formativos, sino también para escucharles atentamente, para leer sus mensajes y tomar atenta nota de lo que cada uno de ustedes se encuentra vivenciando en sus instituciones educativas, en sus entidades territoriales. Sabemos y somos conscientes de todo el esfuerzo que están haciendo y por eso hemos querido dar inicio a este fortalecimiento, a Viernes de Liderazgo, trayendo con ustedes este conversatorio que hemos titulado Educación para la Ciudadanía Global, Oportunidad para el Liderazgo de hoy. Somos ciudadanos que se interconectan desde la participación e interacción social, la necesidad de crear estrategias de sostenibilidad, la capacidad de ser inclusivos y la búsqueda de mantener la paz en nuestros territorios. Retos que nos hacen individuos presentes en acción desde la globalización. Por eso, en estos momentos de desafíos como los que estamos viviendo con esta pandemia, la pregunta no es el qué, sino cómo movilizamos los saberes y las prácticas para potenciar la escuela, teniendo presente esta situación global que todos enfrentamos. Queremos tener estos espacios sincrónicos donde sigamos fortaleciendo este relacionamiento a través de la escuela de liderazgo, quien seguramente nos podrá explicar ya de manera detallada, Dani Torres, nuestra directora de calidad, a quien quiero también darle la bienvenida e invitarla a que nos introduzca a este evento, que nos dé sus opiniones, pero sobre todo que nos enmarque esta posibilidad de reflexión que hoy hemos traído a ustedes con su intervención y dándonos el marco general de la escuela. Dani, bienvenida. Bienvenidos a todos los participantes, a quienes ya estaremos presentando con todo el detalle. Así que un abrazo para todos los directivos que ya empiezan a conectarse de distintas regiones, desde el Cauca, desde Popayán, desde Huila, Envigado, Bucaramanga, norte de Santander, desde La Guajira. Y también nos se conectan muchas personas desde Argentina, quienes también nos siguen, ya que una de nuestras invitadas precisamente es Virginia, que es una directora de Escobar, de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, con quien también estaremos compartiendo esta experiencia. Así que te doy la palabra, Dani, bienvenida y te escuchamos. Bueno, Edinson, mil gracias. Muy buenos días a todos y a todas, rectores, rectoras, coordinadores, directores rurales y, por supuesto, a nuestros invitados. Hoy es un día muy especial porque, como lo dijo Edinson en su intervención, estamos dando un paso adicional en nuestra escuela de liderazgo, un esfuerzo enorme que debemos a un conjunto importante de socios y aliados que han estado acompañando al Ministerio de Educación en esta tarea, fundaciones como Empresarios por la Educación, la Fundación Compartir, Nutresa, también a cooperantes como el BID, el Consejo Británico, a su caja, secretarías de educación y, por supuesto, un trabajo muy articulado con agremiaciones como Fendidog y ASODIC, que siempre nos han ayudado a pensarnos esta escuela, pacto que estamos escuchando. La Escuela de Liderazgo de Colombia está concebida como un sistema que apoya el desarrollo personal y profesional de los directivos. Eso tiene un impacto muy centrado en fortalecer prácticas de liderazgo
de nuestros directivos con una intencionalidad clara y es que fortalezca aprendizajes esenciales y aporte al desarrollo integral de los niños y las niñas. A veces cuando uno piensa en directivos, inmediatamente asoma toda la preocupación por lo administrativo y por lo operativo y por supuesto que sí. Pero claramente pensar en el liderazgo directivo no, a nosotros nos lleva inevitablemente a centrarlo en el tema del liderazgo pedagógico, entendiendo que esta es una de las variables que más impacta los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Creo que es súper importante también contarles que momentos como los que estamos viviendo nos retan y nos retan a todos. Por supuesto que los directivos tienen un porque no es solamente pensarse cómo organizo mi escuela en virtud de estos procesos a los que estoy enfrentados, sino también cómo logro en semejante situación tan atípica garantizar que los niños continúen sus experiencias de aprendizaje y no se retiren de la escuela. Entonces, por supuesto, todos estos esfuerzos que hacemos van encaminados a acompañar a estos maestros, estos directivos docentes en una tarea que hoy es absolutamente más retadora que antes. ¿En qué hemos avanzado? Ustedes saben que la escuela la lanzamos hace un mes y medio largo. Allí varios temas para que aprovecho también y los invito. Tenemos una convocatoria abierta de formación para directivos docentes. 1.400 directivos docentes tienen oportunidades de cursar diplomados en universidades con acreditación de alta calidad. Esta convocatoria cierra a mediados de mes. Muy importante que eso, cómo se mueve eso. Creo que es una gran posibilidad allí. También desde el programa PTA iniciamos ya el trabajo de acompañamiento y formación situada a 303 directivos docentes. Ellos tienen un acompañamiento directo con el programa PTA y por supuesto ustedes ya son asiduos visitantes de nuestro Viernes de Liderazgo que tiene podemos decir que casi 1.500 maestros han venido circulando alrededor del Viernes de Liderazgo, que tiene un momento sincrónico y un momento asincrónico. Hoy estamos en el sincrónico y nos parece de la mayor importancia que ustedes nos acompañen hoy. Hoy, ¿por qué estamos reunidos? Claramente, ya lo decíamos al principio, estamos enfrentados a unos retos importantes. El panorama en relación con ciudadanía global se ve hoy abocado a repensar la escuela. No solamente como un espacio de desarrollo, sino de transformación realmente de territorio. Y unido a eso, aparte de Viernes de Liderazgo, nosotros como Ministerio de Educación estamos generando un conjunto de espacios para conversar. Creemos que las soluciones que consigamos, la conseguimos en esta conversa, en este tipo de conversaciones, en este tipo de acuerdos, en este tipo de escenarios. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Yo les quiero presentar al profesor Fernando Reimers. Él muy amablemente nos acompaña hoy junto con otras invitadas que Edinson nos introdujo. El profesor Reimers nos acompaña con una conferencia muy interesante y es Educación para la Ciudadanía Global, oportunidad para el liderazgo de hoy. El profesor es director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa de Maestría de Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Es experto en el campo de la educación global. Seguramente ustedes han tenido acceso a sus publicaciones. También es un profesor con amplia experiencia en investigación, centrado en temas de enseñanza y cómo comprender, cómo educar a los niños y niñas para que vivan posibilidades en el siglo XX, siglo XXI. Él es miembro de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO sobre temas alusivos al futuro de la educación y junto con otras organizaciones, como por ejemplo con colegas de la OCDE, del Banco Mundial y la organización Hundred, lidera un esfuerzo muy importante para apoyar la continuidad educativa durante la pandemia. Aportando datos y ayudando con evidencias para poder tomar las mejores decisiones. Yo creo que aquí todos sabemos en una emergencia que cambia semana a semana y seguramente la Virginia, la directora de Argentina, nos va a contar igual, cada semana hay nuevas cosas que nos obligan a repensar los procesos. Profesor, bienvenido.
Muchísimas gracias. Y para todos, un saludo muy especial de la señora ministra, que para ella este tema del liderazgo es definitivo porque claramente comprende que aquí este es un factor fundamental asociado a la calidad. Muy buenos días y adelante, profesor. Muchas gracias, Dani, por la invitación a estar con ustedes esta mañana y por esa presentación tan generosa. En verdad, aprecio mucho el tiempo que nos dan ustedes, directores de escuela, para tener una conversación sobre qué significa en este momento educar para la ciudadanía global y por qué es importante eso en este momento en particular. ¿Ustedes pueden ver en este momento mi pantalla? Sí. Sí. Estas cifras son el número de personas infectadas al momento con COVID y el número de personas que han fallecido. 10 millones de personas y medio millón de personas han fallecido y estamos todavía en la primera fase de esta pandemia. Es una verdadera desgracia, una verdadera calamidad global. Y es una calamidad que requiere de liderazgo. Un tema, una distinción muy importante en liderazgo es la distinción entre desafíos técnicos y desafíos adaptativos. Un desafío técnico es aquel para el cual conocemos cuál es la solución. Y liderar significa ejecutar de la mejor manera posible, de la forma más eficaz posible, aquello que sabemos hay que hacer. A diferencia de eso, un desafío adaptativo es aquello para lo cual hay que inventar la solución. Y liderar significa crear las condiciones que permitan la invención más acertada. En cierta manera, un liderazgo técnico es como subir una escalera. Mientras que un liderazgo adaptativo es como caminar en el medio de la selva en la noche, sin saber muy bien hacia dónde ir. Y la forma de liderar es distinta, pero una cosa muy importante en un momento como este es mantener la esperanza de las personas, la esperanza en que es posible encontrar un camino y en que junto es posible inventar esta solución. Y para inventar, para mantener esa esperanza es fundamental no negar la realidad, no escaparse de la realidad, reconocer la realidad, pero mostrar que hay cosas pequeñas que pueden hacerse que van haciendo el camino. Y yo creo que en este momento en particular los directores de escuela pueden hacer mucho para dentro de sus comunidades escolares ir mostrando cuáles son esos caminos. Una de las cosas interesantes de la pandemia, una de las paradojas de la pandemia es que muchas personas están utilizando este momento para hacerse preguntas, preguntas muy profundas sobre el sentido de lo que hacemos. Por ejemplo, hace 2 meses y medio yo publiqué este libro al que me voy a referir hoy, Educar estudiantes para inventar para mejorar el mundo. Y para mi sorpresa, este libro ha sido descargado en menos de 3 meses 121 mil veces. Es decir, hay 121 mil personas interesadas en esta pregunta de qué significa educar a estudiantes para mejorar el mundo. Y la misma ha sido mi experiencia con otros libros que he publicado también en este periodo. Un libro que es un estudio comparado de reformas educativas ha sido descargado en el plazo de 8 semanas 72 mil veces. Un libro sobre formación de profesores publicado hace 3 meses ha sido descargadas 105 mil veces. En cierta manera, esto es una paradoja, que en un momento donde la preocupación más importante es cuidar la salud, sobrevivir, haya tantas personas interesadas en cuál es el sentido de la educación. Y estos libros pueden ser descargados gratuitamente en este enlace que está en pantalla, pueden ustedes descargarlos. Eso me hace pensar que en una pandemia que ocurrió hace varios siglos, la pandemia de la peste bubónica, que afectó a Europa en el 1300, y que en el plazo de 2 años infectó a 25 millones de personas en Italia, lo que representaba una tercera parte de la población, también desencadenó unos procesos muy interesantes que hicieron a las personas continuar el orden social muy estático que había en aquel momento, tanto en Italia como en el resto de Europa, cuestionar las razones de autoridad por las que se regía el mundo y permitió una movilidad social que no se había conocido, entre ellas de la familia Medici, que en la ciudad de Florencia produjo una cosa extraordinaria. Auspició el desarrollo de las artes, el desarrollo de la ciencia, y en esa ciudad tan chiquitita reunió a personas como Miguel Ángel, a personas como Rafael, a personas como Maquiavelo, y esto produjo a 4 o 5 décadas después de la pandemia el renacimiento italiano. Y ojalá que esta pandemia nos permita,
como resultado de hacernos preguntas profundas sobre qué significa crear condiciones que permitan el desarrollo del bienestar de las personas, nos produzca un renacimiento. Lamentablemente, eso no es lo único que pueden producir las pandemias. Otra pandemia que ocurrió hace un siglo, la gripe española, tuvo el efecto en Alemania de promover el desarrollo del nazismo y traducirse en la pérdida de la democracia alemana. Y el mecanismo por el cual la pandemia hizo esto fue que produjo tal carga económica en la sociedad alemana que le hizo muy difícil a las municipalidades hacerse cargo de la provisión de servicios básicos. Y esto fue llevando a una cantidad cada vez mayor de gente a sentirse marginados de la sociedad y a irse radicalizando en grupos extremistas que eventualmente conformaron la base que permitió que Hitler, una persona relativamente desconocida en 1920, una década después, fuese electo. Yo creo que el que esta pandemia y sus efectos nos lleven o a una pérdida de la democracia o a un renacimiento depende absolutamente de lo que cada uno de nosotros hagamos, de lo que cada persona con posibilidad de liderazgo haga para ayudar a que aquellas personas que están bajo su influencia hagan sentido de esta pandemia y para ayudarles a desarrollar la esperanza, no sobre la base de negar la severidad de esta crisis, sino sobre la base de ayudarles a encontrar un camino. Yo creo que sobre ese liderazgo descansa el que podamos ir a un renacimiento. Y esa es la motivación por la cual hace 3 meses he estado con un grupo de colegas y con mis estudiantes y exalumnos haciendo lo que esté a mi alcance para hacer investigación que nos permita ayudar a ver un camino en materia educativa. Y en este esfuerzo en el cual he logrado la participación de colegas en la Organización de Desarrollo y Cooperación Económica del Banco Mundial, de la Organización 100, hemos hecho 3 cosas muy simples. Hemos llevado a cabo 2 encuestas, una ya hace 2 meses y medio, que administramos en 100 países en el mundo para preguntarle a maestros, a directivos de escuela, a funcionarios de ministerios de educación, qué necesidades educativas ha creado esta pandemia y qué están haciendo ustedes en respuesta, qué prevén hacer. Y repetimos esta encuesta hace 3 semanas y les voy a contar muy rápidamente los hallazgos. Y lo segundo que estamos haciendo es estudiando buenas prácticas alrededor del mundo. ¿Quién está haciendo cosas interesantes para permitir que haya continuidad educativa en un contexto tan difícil? Esto lo estamos haciendo en el marco de la Iniciativa Global para Innovación Educativa que yo creé hace 8 años y que dirijo y que tiene como propósito estudiar cuáles son las prácticas y programas que permiten educar de forma integral a los estudiantes, de forma relevante, promover diálogos educativos sobre cuáles son los propósitos de la educación y sobre cómo alcanzarlos, y finalmente desarrollar herramientas muy prácticas que permitan apoyar una práctica educativa que sea congruente con esta aspiración de educar integralmente. Y voy a describir rápidamente en materia de investigación. Hemos llevado a cabo 6 estudios, de los cuales he descrito 3 en este momento. Hemos terminado un libro sobre cómo puede la educación ayudar a reducir el cambio climático, el que será publicado en unos 3 meses, y otro libro que es una serie de reformas educativas muy ambiciosas en contextos como Zimbabue, como Kenia, como Brasil, etc. En materia de diálogos informados, hemos desarrollado una serie de herramientas para permitir que las personas se pongan de acuerdo. Una de las características, ustedes lo saben muy bien como rectores de un sistema educativo, es que el cambio requiere de una tarea de convencimiento, de persuasión, de crear las posibilidades para que la gente tenga una visión compartida de a dónde ir y cómo llegar ahí. Y eso requiere de mucho diálogo. Y esta es la idea del diálogo educativo. Voy a referirme brevemente a un par de cosas que hemos hecho en esta materia. Y finalmente, hemos desarrollado herramientas muy prácticas, como este currículum, empoderar a estudiantes para mejorar al mundo, en 60 lecciones, y a él voy a referirme hoy. Ustedes pueden descargar este libro completo gratuitamente en un enlace que está aquí en la pantalla, así como el libro original, Empoderar a Ciudadanos Globales. ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque educar con calidad es una tarea que requiere la colaboración de diversos grupos al interior de la escuela, así como con personas e instituciones fuera de la escuela. Yo creo que una de las enormes ganancias de esta pandemia es que ha fortalecido muchísimo esas relaciones, tanto con las comunidades de padres y de madres, como con otros socios. Y voy a referirme más adelante a la enorme generosidad, a la buena voluntad de distintos actores que han comprendido que la educación es tarea de todos y que han permitido el éxito de muchas de estas buenas prácticas que he estado estudiando y que voy a describir.
Y para que esta colaboración sea eficaz, es muy importante que haya claridad sobre qué estamos tratando de hacer. Aun cuando en el caso de un desafío adaptativo, que yo decía significa como caminar en la selva en el medio de la noche, nadie tiene muy claro solo a dónde ir. Y lo mejor que uno puede hacer es permitir que la mayor cantidad posible de personas se acerquen y cada uno traiga una velita y la luz de todas estas velas juntas va alumbrando el camino, va diciendo a dónde ir. Y esos propósitos compartidos y la claridad sobre qué es lo que hay que hacer para alcanzarlos es lo que constituye una cultura escolar. Y cambiar una cultura escolar es complejo, es posible, pero requiere de una tarea verdaderamente educativa. Uno no puede decretar una cultura escolar, uno no puede forzar una cultura escolar en una institución, uno tiene que crear las condiciones que permitan a las personas examinar las prácticas que forman una cultura escolar y reemplazarlas por prácticas a lo mejor más adaptativas. Bueno, en este trabajo que estamos haciendo de investigación, ¿por qué estamos haciendo estos casos, estos estudios de casos? Porque indudablemente algunas instituciones, personas, escuelas, que por diversas razones han tenido éxito mayor que el que ha tenido la mayoría. Y pensamos que si uno mira con cuidado por qué han tenido éxito, esto va a permitir que otros también tengan éxito. Entonces hemos hecho, por ejemplo, en Colombia dos estudios de casos. Uno, la estrategia educativa de la ciudad de Bogotá, de la Secretaría de Bogotá, que es extraordinaria. En un plazo relativamente pequeño, como resultado de la apertura de la secretaria Edgar Bonilla a asociarse con otros, a invitar a otros, lograron crear una forma alternativa de entrega del servicio que muy rápidamente fue evolucionando de tratar de recrear la escuela en la casa a entender que la casa era el espacio de aprendizaje y de lo que se trataba era de fortalecer la casa para que sea el mejor lugar de aprendizaje. Igualmente hemos estudiado la tarea de la alianza educativa, que es una innovación extraordinaria, una alianza de una serie de colegios que sirven a niños muy vulnerables, asociados con colegios que tienen mayores recursos y condiciones y con varias universidades y que hicieron una tarea magnífica de continuidad educativa. Y estamos haciendo estudios de caso de ese tipo en diferentes partes del mundo. ¿Y qué he aprendido yo de estos casos? Yo he aprendido seis lecciones que es muy importante rescatar. La primera es que la idea de que la educación es un derecho realmente es una idea que está extendida, que no se cuestiona. Si ustedes comparan esta pandemia con la pandemia de 1918, yo estoy en este momento haciendo una investigación sobre qué significa enseñar en pandemia y he buscado qué se decía sobre la educación hace un siglo. Y la verdad, nadie hablaba sobre educación hace un siglo. Claro, en parte porque hace un siglo apenas un 30% de la población mundial iba a la escuela y hoy en día eso es más del 90%. Pero este cambio también refleja un cambio de cultura en la humanidad, de comprender que la educación es un derecho y que aún en un momento en donde la preocupación más importante es la vida misma, la preocupación por asegurar que los niños aprendan también es muy importante. El segundo gran hallazgo de esta investigación es el enorme profesionalismo de muchos de quienes trabajan en educación, comenzando por los maestros sin duda alguna, pero también los rectores, las personas que están en los ministerios. Realmente el gran descubrimiento de la tarea de investigación que estoy haciendo es la cantidad de personas capaces y de buena voluntad y de enorme profesionalismo que entienden que esta tarea no es un trabajo, es una misión y que es nuestra responsabilidad asegurar que esta misión continúe a pesar de todas las dificultades. El tercer descubrimiento es realmente que existe ya un ecosistema de innovación educativa y la posibilidad de fortalecerlo. Primero, la enorme capacidad innovativa de los maestros. Yo creo que esta pandemia ha hecho que muchos rectores escolares hayan creado las condiciones para que sus maestros innoven y para proyectar, apoyar y difundir esa innovación. Segundo, la enorme capacidad de innovación que es posible cuando la sociedad civil y el Estado colaboran. Tercero, estoy en este momento estudiando la tarea de 25 universidades en el mundo, dos de ellas en Colombia, que se han asociado con escuelas para permitir la continuidad educativa. De manera que esta idea de un sistema educativo expandido, de un ecosistema donde hay muchos socios, creo que está en la base de esta gran capacidad de innovación. Cuarto, una de las cosas que he aprendido con estos estudios es la gran capacidad que tienen las escuelas y los sistemas educativos de aprender muy rápidamente.
sin duda el potencial de las tecnologías de hacer cosas como este encuentro, pero de hacer cosas maravillosas desde el punto de vista de la gestión. Una de las cosas que está ocurriendo en este momento es que hay una verdadera proliferación de oportunidades para que personas estén conversando, maestros con colegas, rectores, personas en distintos niveles de sistema educativo dentro de un país, entre países, y de esa gran comunicación, de ese enorme intercambio de ideas, esa es la base de la creatividad necesaria para inventar las soluciones en este camino en el medio de la noche que estamos siguiendo. Y finalmente, un gran descubrimiento es la enorme generosidad y espíritu de colaboración que todos estos esfuerzos de continuidad educativa han hecho visibles. Yo me quedo con dos preguntas que son las que estoy tratando de contestar. Es, en primer lugar, ¿y qué estarán aprendiendo los estudiantes como resultado de los alumnos? No tanto desde el punto de vista de si estarán aprendiendo lo básico, sino y lo que están aprendiendo les servirá para construir ese mundo, para construir ese renacimiento después de una humanidad que va a ser afectada muy duramente y unas sociedades que van a ser afectadas muy duramente por esta calamidad global. Y segundo, ¿cómo están cambiando los sistemas educativos como resultado de la pandemia? Cuando digo cómo están cambiando, me refiero a algo que voy a describir enseguida. Cuando digo qué están aprendiendo, yo quiero recordar algo que muchos de ustedes tienen claro, y es que la escuela existe no como un fin en sí mismo. La escuela existe para mejorar el mundo, para eso fue creada. Y una de las concepciones que tenemos de qué significa mejorar el mundo está reflejada en los Objetivos de Desarrollo Sustentables, aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas hace 5 años, que representan una visión ambiciosa, incluyente de un mundo en el cual cabemos todos y de un mundo en el cual nos relacionamos con nuestro ambiente de una forma que es sustentable. Un mundo sin pobreza, sin hambre, en donde hay educación de calidad para todos, donde hay igualdad de género, donde hay sustentabilidad, etc. Y yo voy a describir parte de nuestro trabajo en la iniciativa global, es traducir estas aspiraciones en formas específicas de educar a los alumnos con las competencias para llegar ahí. ¿Qué me refiero con el desarrollo institucional? Si uno piensa en la historia de las instituciones, de las organizaciones humanas, no me refiero solo a las educativas, uno ve que las organizaciones han ido evolucionando. Las primeras instituciones se crean las primeras instituciones tienen mucho tiempo en formas muy simples de organización, digamos, los clanes, las tribus, cuya función era básicamente la supervivencia en el día a día. Pero las primeras organizaciones que empiezan a tener cierta capacidad, pues se inician hace 10.000 años, con los protoimperios, ¿verdad? Los protoimperios en Mesopotamia, etcétera. De ahí pasamos hace 4.000 años a las grandes organizaciones jerárquicas, donde el gran descubrimiento entre las organizaciones personalistas manejadas por el uso absoluto y arbitrario del poder, digamos, manejadas por el jefe y los deseos del jefe, a una organización donde hay el gran descubrimiento es que uno puede planificar y que es muy importante tener una cierta estabilidad y que eso le permite lograr cosas muy ambiciosas, desde crear catedrales hasta ganar guerras o establecer un sistema agrícola de supervivencia. Esas organizaciones jerárquicas se establecen hace 4.000 años. Y de ahí pasamos a las organizaciones profesionales, donde la gran invención es que uno reconoce la importancia del saber experto y uno puede organizar para que la acción esté guiada por saber experto. Realmente la creación de la burocracia, en el mejor sentido de la palabra, consiste en eso, en reconocer la importancia de la especialización de funciones. Las iglesias modernas son de este tipo, los ejércitos, las universidades y la escuela pública, sin duda, es una de las primeras organizaciones profesionales inventada realmente hace 2 siglos y medio, 3 siglos. Pero hay un tipo más reciente de organización que es la organización pluralista, aquella que reconoce que a veces es necesario cuestionar las metas de la institución, que no es suficiente tener una organización que es buena para lograr metas establecidas, digamos, por una autoridad política, sino que uno tiene que cuestionar las metas. Entonces, por ejemplo, todos los movimientos de cambio social reflejan esta visión pluralista. El movimiento por el avance de los derechos de las mujeres se origina porque un grupo de personas cuestiona las normas establecidas y dicen, ¿y por qué las mujeres no tienen derechos políticos o económicos? El movimiento de derechos civiles, por ejemplo. El movimiento de cuestionamiento de la institución tan terrible, de la esclavitud. Todo esto es el producto de personas que cuestionan, digamos, la autoridad de la organización profesional tradicional. Y finalmente hay un tipo de organización más reciente de autogestión, donde en verdad la gente no necesita que lo administren. Usted tiene personas cuyos valores están completamente alineados con los de la institución y que contribuyen a definir los valores de la institución misma.
Piensen en la diferencia, si ustedes quieren, entre un ejército por un lado y una organización como Facebook por el otro, en donde la administración es mínima y la idea es traer personas que puedan manejarse a sí mismos. Si uno piensa en el desarrollo de las instituciones educativas, yo lo veo como una evolución de ser organizaciones profesionales, en el buen caso, hacia convertirse por lo menos en organizaciones pluralistas o de autogestión, donde realmente a nadie le hace falta que le digan lo que tenga que hacer, sino que lo entiende porque asume su responsabilidad con la misión de la institución. Y una pregunta que yo me hago es en qué medida el liderazgo al que esta pandemia nos está llevando mueve las organizaciones hacia adelante o hacia atrás, porque sin duda alguna la pandemia, pues por buenas razones, crea muchas inseguridades, mucho miedo y muchos desafíos, y puede ser tentador regresar la organización a formas muy jerárquicas de funcionamiento. Y la razón por la que traigo esto a colación es porque creo que en ejercer la función de liderazgo pedagógico, buscando alinear los propósitos de la escuela con una visión de hacer a la escuela más relevante para los objetivos del desarrollo sustentable, hay una oportunidad de mover a organizaciones hacia adelante, hacia ser más pluralistas y más autogestionarias y no hacia atrás, más jerárquicas y personalistas. Bueno, estos son los tres programas que he desarrollado con mis colaboradores en la iniciativa global para alinear básicamente el currículum con una visión ambiciosa. Pero una de las cosas que he descubierto es que uno de los desafíos de lograr coherencia educativa, alineamiento en la visión que tienen las muchas personas que están en educación, es comprender la mirada que los diferentes actores tienen sobre este tema. Es decir, no todos vemos el mundo de la misma manera. Y si yo tengo que trabajar con otros, es muy importante no solamente que yo comunique mi forma de ver el mundo, sino que yo entienda de qué manera están viendo el mundo los demás. Y yo voy a ofrecer hoy una serie de herramientas para ayudar a entender de qué manera pueden estar viendo el mundo los demás cuando colaboramos en un proceso de cambio. Este es un artículo publicado hace un par de años, 5 años, en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que demuestra que hablar un segundo idioma da una mirada distinta del mundo. El estudio que hicieron estos investigadores compararon personas cuyo idioma nativo era el inglés con personas cuyo idioma nativo era el alemán y les enseñaron la misma fotografía. Y cuando le preguntaban a quienes hablaban solamente alemán, ¿qué veían aquí? Las respuestas todas hacían referencia en hacia dónde se dirige esta persona. Cuando le preguntaban a las personas cuyo idioma nativo era el español, ¿qué veían aquí? Las respuestas eran la trayectoria. Cuando le preguntaban a quién hablaban las dos lenguas, ¿qué veían aquí? Se referían tanto a la trayectoria como a dónde va. Esta es una idea que expresó el Goethe hace ya muchos siglos, cuando dijo, el que mira el mundo, el que solo habla un idioma, mira el mundo con un solo ojo. Hablar un segundo idioma le da a uno perspectiva, le da a uno la capacidad de entender el mundo de la perspectiva de otra cultura. Y cuando uno gestiona, es muy importante cultivar esa capacidad de desarrollar más de una mirada sobre el tema de qué significa cambiar para poder liderar mejor y enseñar mejor. Y yo he aprendido en mi propia jornada de más de una década desarrollando currículum para formar ciudadanos globales. Yo he caminado una trayectoria donde empecé viendo este problema con un solo ojo y ahora lo veo con 5 miradas. ¿Cuál era el primer ojo? ¿Cuál era la primera mirada? La primera mirada era pensar que todo lo que había que hacer era cambiar el currículum. La segunda mirada fue descubrir que un currículum no se enseña a sí mismo, que lo más importante es un proceso de colaboración participativo que permita aprender juntos. Y la tercera mirada, a la que apenas voy a referirme hoy, habla de 5 dimensiones. Bueno, la primera innovación hace ya 9 años fue cuando con un grupo de colegas, yo dije, ¿qué tal si tomamos estas metas y las que le precedieron, los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Y nos preguntamos, para tener un mundo sin pobreza, ¿qué tendría que saber? ¿Qué tendría que importarle? ¿Y qué tendría que sentir un egresado de bachillerato? Y teniendo claro ese perfil del egresado, desarrollar, haciendo un mapa, digamos, a partir de esos resultados, una serie de experiencias que le permitieran a un niño a llegar desde kinder a bachillerato, habiendo desarrollado esas capacidades.
Y eso es lo que hicimos en este libro, un currículum que tiene 350 unidades que ustedes pueden revisar, que fue acogido muy favorablemente. En un año se habían vendido 20.000 copias de este libro y muchos distritos escolares lo adoptaron. Y les voy a decir dónde está la gran innovación de este libro. Es muy simple. La manera en que lo desarrollamos fue comenzando con resultados, desarrollando muchas pedagogías basadas en proyectos, enfatizar que el aprendizaje estuviera basado en la acción, tener un espectro amplio de capacidades, no solo conocimientos y contenidos, sino habilidades, actitudes, haciendo que los estudiantes se involucraran en un proyecto extendido en el tiempo, asegurando que hubiese coherencia dentro de un grado entre grados, con unidades interdisciplinarias, introduciendo cosas nuevas a la escuela, promoviendo la iniciativa, la agencia, la capacidad y deseo de contribuir, el liderazgo de los alumnos, ayudándoles a aprender del éxito, así como estos estudios de caso que estoy haciendo en este momento para desarrollar la esperanza de las personas de que hay un renacimiento posible al final de la pandemia. Esa idea está completamente reflejada en este currículum, desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, conectarse con los padres y la comunidad como recursos, desarrollar un espectro de capacidades cognitivas, ver los desafíos globales como foco, establecer conexiones entre lo global y lo local, involucrar estudiantes en temas complejos, etc. Empezamos pensando en resultados, identificar conocimientos, desarrollamos una secuencia curricular y básicamente, ¿qué hicimos? Hicimos visible una manera de evaluar las dos hipótesis que están detrás de cualquier currículum. Esas hipótesis son, si yo le enseño a mis alumnos A, ellos van a aprender B, y si mis alumnos aprenden B, estas van a ser las consecuencias para ellos y para sus comunidades cuando terminen su educación. Y lo que ocurre es que la mayor parte de los educadores nunca evalúan esas hipótesis, y si las evalúan, las evalúan en la privacidad de su cabeza, de su corazón. Pero lo que yo creo que es fundamental para profesionalizar esta práctica de la educación global y en verdad cualquier práctica educativa, es que la evaluación de esas hipótesis no sea una tarea privada, sino que sea pública, que sea hecha junto con nuestros compañeros en la escuela y entre escuelas. Y lo que hizo ese libro fue permitir hacer eso público. Pero yo, ¿qué descubrí de que 20.000 personas se interesaran en este currículum? Por ejemplo, la superintendente de un distrito escolar cerca de la universidad donde yo trabajo, hizo a todos los maestros leer el libro, le dio a todos copias del libro, fui a pasar yo ellos un día con ellos y a las 2 semanas me llamó y me dijo, Fernando, tengo un problema enorme. Le dije, ¿cuál? Yo no puedo enseñar esto. Le dije, ¿por qué? Primero, porque tú propones aquí que creemos una asignatura nueva que se llame el curso global y que le dediquemos 8 a 10 horas a la semana, cada semana, de cada curso, desde kinder hasta bachillerato. Yo no puedo hacer eso en la escuela pública. Y segundo, porque tú estás planteando que se enseñen cosas aquí que mis maestros no pueden enseñar. Necesitamos algo más simple. Y esto fue lo que hicimos en este libro, fue simplificar esta tarea. Pero la gran innovación no fue hacer esto más sencillo, no fue pasar de 350 unidades a 60 lecciones, 5 por grado. La gran innovación fue descubrir que aquí había que hacer un proceso educativo al interior de la escuela. Y es a ese proceso al que quiero referirme hoy, porque pienso que el liderazgo pedagógico que se están planteando a ustedes podría apoyarse de seguir un proceso. Es un proceso muy simple que está descrito en este libro y que yo apenas voy a nombrar. En primer lugar, poner un equipo que esté a cargo. Y el libro describe en mucho detalle en quién hay que pensar para incluir este equipo. Segundo, involucrar a este equipo en estudiar las metas de desarrollo sustentable, desarrollar una visión de largo plazo, desarrollar una visión de en qué consiste ese renacimiento. A partir de ahí, definir y qué tiene que saber un egresado, cuál es ese espectro amplio de capacidades que nos va a permitir construir ese renacimiento. A partir de ahí, examinar y qué estamos haciendo en este momento que ya esté alineado, porque siempre es más fácil construir una cultura escolar nueva a partir de la que hay, reconociendo la que hay, que suponiendo que no hay nada, suponiendo que es una tabula rasa. A partir de ahí, plantearse algunas metas ambiciosas, pero que estén al alcance del equipo. Eso es lo que yo no veía cuando tenía una sola mirada sobre el tema. Al descubrir que había que pensar en la gente, me di cuenta que no era muy útil plantear un currículum, por completo que fuera, por valioso que fuera, si uno no tomaba en cuenta quiénes son los profesores. Entonces hay que plantear un prototipo que esté al alcance. Comunicar, 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 ¿verdad? Gestionar es comunicar en todos los sentidos. Escuchar, comunicar, permitir que otros hablen, decidir desarrollar un plan de implantación, identificar qué hace falta, desarrollar un marco de seguimiento, desarrollar una estrategia de comunicación, crear oportunidades para que todo el equipo escolar desarrolle las capacidades para llevar esto a cabo, hacer, atreverse a hacer, evaluar, y luego hacerlo mejor al año siguiente y mejor al siguiente. Esto es un proceso
de mejoramiento incremental escolar. Y eso, este proceso es el que permite evaluar estas dos hipótesis. Si nuestros alumnos aprenden esto, alcanzaremos estos objetivos, y si les enseñamos esto, aprenderán estos resultados, ¿verdad? Pero la gran innovación de este método es que uno puede acelerar este proceso si enlaza a varias escuelas a hacerlo juntos. Y creo que la gran oportunidad que tienen ustedes en esta escuela de liderazgo es asociarse con otros rectores y decir, ¿por qué no hacemos un grupo de 10 escuelas y juntos iniciamos un proceso de este tipo? Porque si 10 escuelas, utilizando un lenguaje parecido, unas herramientas parecidas, se plantean un proceso semejante, cada escuela puede ganar en un año 10 años de experiencia. Y de esta manera acelerar de forma exponencial el proceso de transformación de una cultura escolar. Una de las cosas que yo he descubierto en este proceso de estudio de buenas prácticas frente a la pandemia es que muchas de ellas son el resultado de personas que están altamente entrelazados con colegas en otras instituciones dentro de su país y en otros países. De esa comunicación, de esa estimulación con ideas diversas, surge la creatividad y surge la innovación. Bueno, finalmente, y ya para terminar, ¿cuál es la innovación en este libro? La innovación en este libro que he estado escribiendo en los últimos 3 años, es decir, la educación global realmente no es un tema adicional a la escuela. La educación global es un caballo de Troya que permite repensar toda la escuela, que permite este proceso que yo he descrito. Si uno logra involucrar a toda su comunidad escolar, a todos sus profesores, en una tarea de preguntarse qué significaría que nuestros alumnos tuvieran las capacidades de lograr un mundo sin pobreza, con igualdad de género, con disminuyendo el cambio climático, eso permite replantearse toda la escuela. Y de una forma paradójica, esta pandemia es el momento de tener esta conversación, porque esta pandemia es la que nos está haciendo preguntas muy profundas sobre el sentido de lo que hacemos. Es como si teniendo muy claro que nadie tiene la vida garantizada, que no sabemos si vamos a llegar con vida al otro lado de esta larga noche, estuviésemos mucho más abiertos a preguntarnos con profundidad. Creo que es lo que explica que haya 130.000 personas que en este contexto se han interesado en este libro. Y yo creo que en esta tarea es muy importante tomar no solamente las dos perspectivas que he descrito, el currículum es poderoso, la formación profesional también lo es, sino plantearse el proceso de cambio como un proceso que puede ser mirado desde 5 dimensiones. Y esas son las dimensiones que están descritas en este libro y hoy voy a poder nada más anunciarlas. Uno es un proceso cultural. Es decir, la institución educativa está inserta en una sociedad y la sociedad espera ciertas cosas de la escuela. Y es muy importante tener buena interlocución. No solamente, no necesariamente para decir la escuela solo puede hacer lo que la sociedad espera de ella, la escuela también puede educar a la sociedad, pero es muy importante ser conscientes de que la escuela no opera en un vacío, desconectada de la sociedad. Pero también es una tarea psicológica, donde todo lo que sabemos sobre cómo se desarrollan los niños, sobre cómo aprenden los niños, cómo aprenden los profesores, puede jugar un papel muy importante, guiando de una forma más certera el proceso de cambio educativo. Pero es también una tarea profesional, una tarea de asegurar que el saber experto guíe este proceso de cambio, y es una tarea institucional. La perspectiva institucional es reconocer que un sistema educativo es como un rompecabezas con varias piezas, y esas piezas tienen que estar en sincronía uno con las otras. Los estándares, el currículum, la formación de profesores, la evaluación, la gestión. Y finalmente es un proceso político. Es decir, la arena educativa es una arena donde quienes se acercan a ella tienen intereses distintos. Y es importante reconocer esos intereses y buscar la posibilidad de reconocerlos y de negociarlos. Bueno, para terminar, yo creo que en esta larga noche, en donde lo mejor que puede hacer un líder para guiar en este proceso educativo es construir esperanza, los directores de la escuela tienen una gran posibilidad de modelar eso, de construir esperanza sobre la base de involucrar a sus equipos en una tarea conjunta que les permita hacerse preguntas de ¿a dónde queremos ir? ¿Cómo nos aseguramos que en nuestro trabajo preparamos a los estudiantes para llegar a buen camino y no a las alternativas que la historia nos muestra que es posible? Eso es todo lo que yo quería decir ahora. Muchísimas gracias por su atención. Me va a dar mucho gusto escuchar ahora a Virginia y a Aura comentar desde su amplia experiencia como rectoras la resonancia que estas ideas tienen en ellas y cómo se relacionan o no con su propia práctica. Pero le paso la palabra a Edison. Muchas gracias, profesor Fernando Reimers. Aquí muy atentos en nuestras redes sociales, ya prácticamente 1.000 directivos docentes de todo el país escuchando
atentamente y haciendo comentarios, algunos de ellos llamados de atención para el Ministerio de Educación, de cómo podemos ir empezando a promover realmente esta apuesta por una educación global, en otros reconociendo efectivamente que la mejor forma de poder adentrarnos en en estas reflexiones es comprendiendo los contextos, comprendiendo las realidades, las particularidades de las instituciones. Y eso es lo que hemos querido con nuestras dos invitadas, aterrizar un poco esto que usted nos ha regalado hoy bondadosamente y que ya le reiteramos a los participantes que seguramente en nuestra página del Ministerio de Educación Nacional estarán subidos los links que usted ha tenido a bien otorgarnos, regalarnos, y ahí tendremos todo el material bibliográfico. Y por eso tengo el placer de poder invitar en este momento primero a Virginia Hilt. Virginia es una directora de la escuela primaria de la localidad de Escobar, de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es licenciada en enseñanza de lectura y escritura para educación primaria, profesora de prácticas docentes y egresada del postítulo en gestión y conducción educativa de la Fundación Berkey. Fundación que hoy está aquí presente y que nos acompañan de distintos países también, desde México, desde Argentina, hay aliados allí conectados. Un saludo realmente especial para los miembros de toda la fundación. Ella supo generar en su escuela un ámbito propicio para la innovación a través del trabajo en equipo de sus docentes y la apertura a la comunidad. Y tengo el placer también de presentarles a nuestra rectora, a Aura Cecilia, aquí Aura Medina, que también ya está aquí con nosotros. Ella es la rectora de la institución educativa Centro Formativo de Antioquia, más conocido como el CEFA, licenciada en Administración Educativa, especialista en Administración y Gerencia de Instituciones Educativas y especialista en Alta Gerencia. Lideras una institución educativa de la ciudad para la ciudad y abierta al mundo, que ofrece una gama de especialidades y salidas ocupacionales que le dan un sello indeleble a las estudiantes en una dinámica de compromiso social y proyección comunitaria. Nos saludan de muchas regiones del país, muchos directivos, pero sean ustedes nuestras dos invitadas, quienes también ahora queremos escuchar todas esas reflexiones de manera un poco más aterrizada. Quiero empezar precisamente con nuestra invitada especial, con nuestra invitada de otro país, con Virginia. Y luego, Aura, también tienes el micrófono, es todo tuyo. Gracias, Edinson, por la presentación. Gracias a todos. En especial, antes de olvidarme, quiero agradecer profundamente a la Fundación Berkey, donde fui seleccionada para representar a la Argentina como directora y para conversar con ustedes. Nuestra institución se basa en muchos proyectos de innovación, como hablaba Fernando, en una construcción de un ciudadano que pueda pensar en los derechos humanos, en la construcción democrática, en este trabajo del cuidado del medio ambiente. Quizás, como conversábamos en otro momento con Fernando, no desde el estilo que tengamos un currículo apropiado específicamente para esto, pero sí a través de distintos proyectos. Por supuesto, escuchando a Fernando, me doy cuenta de que si bien nosotros tenemos redes en las cuales, con las cuales trabajamos, que es el Instituto Superior de Formación Docente, con otras instituciones, nos faltaría ampliar esa mirada a otros quizás países también, porque seguramente veríamos una diversidad y una creatividad distinta. Con respecto a los proyectos que hicimos, fueron varios y que nuestro objetivo principal fue trabajar la diversidad, como él hablaba, de la diversidad de los alumnos, pero también de los profesionales. La diversidad, no de acuerdo a una discapacidad, sino como seres humanos. Y hemos hecho el año pasado un congreso educativo trayendo a la escuela profesores y pedagogos que nos pudieran hablar sobre ese tema e invitando a otras instituciones a que participen. Pero más allá de eso, creo que en esta época de pandemia, en esta noche, como dijo, voy a tomar las palabras de Fernando, no sabemos si pasamos esta noche, si llegamos al otro lado del río.
nos encontramos que nos estamos reinventando. Quizás al principio pensamos que era muy poco el tiempo y que era muy cortito el tiempo. Y bueno, habíamos decidido trabajar de la forma más simple, por WhatsApp, continuar la conversación con los padres. Tenemos una red de padres realizada el año pasado para que ningún niño nos quede fuera de la escuela. Y esto este año nos sirvió muchísimo, que los padres también pudieran decir si hay algún niño, en este momento los tenemos todos, gracias a Dios, conectados, ¿no? Conectados en el sentido de distintos formatos, pero conectados al fin. No todos por internet, porque no todos poseen internet. Pero me doy cuenta que con esto, porque en determinado momento hemos dicho, nos tenemos que reunir. Y ahora esto es asiduo. Y lo más importante es que es asiduo entre los docentes, a veces sin la necesidad de que esté el líder pedagógico, es decir, el director presente. Ellos mismos proponen Zoom para poder trabajar de manera colaborativa. Están trabajando los maestros en la unidad pedagógica de primero y segundo año juntos, con todos los profesores, así lo mismo lo hacen los años superiores. Todos los años tienen, como se llama, un proyecto diferente en el cual pueden trabajar las distintas disciplinas, pero esto los hizo valerse de colaborar entre ellos, algo que a lo mejor no ocurría asiduamente si no lo involucrábamos en una reunión de personal, porque los tiempos eran distintos, pero me parece que también porque cambió la mentalidad, cambió la mentalidad del docente, y este permitirle el profesionalismo que siempre desde que empecé a trabajar fue lo que más necesitaba yo, empoderar a esos docentes para que pudieran empoderar a los estudiantes, fue lo más maravilloso. Y en este momento está dando resultados, porque que ellos mismos puedan crear sus propios proyectos, que podamos nosotros colaborar con ellos y tener los mismos objetivos de que sean niños pensantes, de que sean niños creativos, de ayudar a las familias en estos tiempos, me parece que es sumamente importante. Ayer en la conversación que tuvimos con Fernando previamente, prometí que este va a ser un tema de agenda para las próximas semanas sobre las lecciones que está trabajando, que las he leído y que están muy buenas con mis docentes. Seguramente obtendremos buenos resultados. Así que bueno, eso creo que es. La innovación partió de la mano de Fundación Barque y en nuestra escuela, de redes de escuela, de aprendizaje, pero creo que siempre porque uno tiene ese motorcito de que va caminando y que no termina, como se llama, de quedarse quieto. Siempre uno está pensando en el más allá. Así que bueno, eso es lo importante, creo, que conozcan ustedes de nuestra escuela, ¿no? Muchas gracias, Virginia. Voy a darle la palabra a Aura. Y ya luego el profesor Fernando recoge junto con ellas. Adelante, Aura, habilita tu micrófono, por favor, y te escuchamos. Bueno, Edison, muchas gracias, infinita gratitud a ustedes por haber puesto mi nombre en representación de Colombia. Le agradezco inmensamente al doctor Fernando Reimers por permitirnos conocer todo su potencial intelectual y de manera especial para ponerlo al servicio de nuestras instituciones educativas. Me encanta una frase que algún día leí en un texto y quisiera empezar con ello, y es que en la vida hay tres grandes problemas. El primero, que todavía tenemos unas micropartículas de esa bomba atómica de 1945 que nos invaden y que todavía sentimos que nos están aprisionando. Segundo, los fenómenos naturales que en este momento están arrasando el mundo. Pero hay un problema que es mucho más delicado, inclusive que los dos anteriores, y es la ausencia de liderazgo. Esta ausencia de liderazgo, que es exactamente a lo que he venido propendiendo y trabajando fuertemente en las instituciones educativas que he tenido bajo mi responsabilidad, y hoy de manera especial en la institución educativa Centro Formativo de Antioquia. Una institución educativa que en su entonces tuvo unas grandes preocupaciones, que fue lo que permitió que se retomara desde ese liderazgo directivo y docente,
una estructura que hoy se ha convertido en un sello, en una impronta, y como digo, fuertemente en una característica indeleble y que la hace ser una institución educativa sui generis de la ciudad. He manifestado claramente que nunca había existido una época en la que nos exigieran mantenernos interconectados con todo el mundo. Y hoy ha sido una exigencia. Hoy es una obligatoriedad para poder llevar a cabo esos desafíos, esos 17 desafíos, para lograr bien claramente esos objetivos sostenibles para mantener la sostenibilidad mundial. Esta institución educativa, en un entonces donde nuestras estudiantes provienen de todas las partes de los puntos cardinales de la ciudad, pero que también es increíble pensar cómo estudiantes de diversos puntos, departamentos de nuestro país Colombia, llegaban a la institución educativa con una mirada de querer hacer realidad su proyecto de vida. Pero encontrábamos allí algunas dificultades, era que no había algo que las esculpiera, no había algo que permitieran las niñas que tuvieran esa impronta propia, esa cultura propia, que tuvieran, que les fortaleciera ese sentido de pertenencia. Y fue allí donde empezamos nosotros a profundizar sobre esa cultura CEFA que hoy se ha convertido en una característica que las estudiantes difícilmente van a retirar de su seno. Pero también es importante entender que esa cultura no puede estar sola. Como lo decía ahorita nuestro profesor Fernando, una cultura que tiene que enraizarse, que tiene que fortalecerse, que tiene que mantenerse al interior de la institucionalidad del colegio. Y eso es lo que hemos visto en nuestras estudiantes. Ahorita en la presentación que Edison hacía claramente, nosotros como institución educativa, desde hace muy poco, específicamente 2016, venimos incursionando en la educación básica secundaria, pero nuestra característica principal era el fortalecimiento de ese proyecto de vida de nuestras estudiantes a través de la media técnica, donde solamente nuestras niñas estaban 2 años, 10 y 11. Y es increíble cómo a través de esos 2 años las niñas lograban profundizar, fortalecer el ser, pero también el saber y también tenemos que decirlo, que el hacer a través de todos esos proyectos productivos era también una característica de ellas. Es rico también darle a conocer al mundo entero que una institución educativa abierta al mundo y que me he dedicado a rastrear qué dicen nuestras estudiantes que están en todo el mundo sobre el significado de esa cultura cero. Y es increíble cómo los desafíos que les ha puesto el mundo entero han sido logrables, pero cómo también ellas tienen una obligación palpable después de sentirse esculpidas en esta institución educativa, cómo ellas tienen que lograr llevar a cabo esos desafíos que el mismo mundo les está poniendo. Hoy la institución educativa tiene 7 especialidades y 17 salidas ocupacionales, que en este momento tienen que redundar en hacer que esos clústeres del mercado nacional, pero también del mercado mundial, sean llenados a través de estas niñas que realmente nosotros estamos mandando al mundo entero. Entonces es una responsabilidad grata, es una responsabilidad que hoy nos convoca y que nos mantiene a seguir trabajando con ahínco en estructurar ese componente curricular a través de planes, programas, por qué no decir proyectos, y articulados a ese modelo pedagógico, a ese componente teleológico, a una estructura del STEM más H que hoy se necesita, fortalecer la ciencia, fortalecer la matemática, fortalecer la tecnología, fortalecerla, en este caso también la ingeniería para que sean innovadoras, pero mucho más también lo humano, porque entendemos que necesitamos personas con más aptitud, pero también con más actitud a la que les genere, donde quiera que estén, la mayor posibilidad de su altitud. Yo les quería preguntar, que muchas gracias Virginia y Aura por esas presentaciones tan, tan profundas. Yo les quería preguntar a ustedes dos, a partir de su experiencia,
¿Qué han encontrado ustedes que funciona para ayudar al desarrollo personal de los profesores? Yo me referí en mi presentación al hecho de la que las instituciones pasan, pueden evolucionar en varios estadios, desde ser personalistas hasta ser jerárquicas, hasta ser profesionales, hasta ser pluralistas, hasta ser organizaciones de autogestión. Los individuos también. Es difícil para un maestro enseñar lo que no entiende, lo que no sabe o lo que no vive. Y cuando uno piensa en formación profesional, es fácil pensar en las capacidades, en la parte técnica de la formación. Te voy a enseñar una nueva forma de enseñar a leer, una nueva manera de enseñar matemáticas. Yo encuentro que eso es lo más sencillo. Pero yo encuentro que hay una parte de ese desarrollo. Cuando uno logra que un maestro, en los muchos años que yo he trabajado en educación, he tenido la fortuna de poder visitar muchas escuelas y he desarrollado un hábito de preguntarle a los profesores, y cuando tú enseñas, ¿qué tratas de hacer? Y para simplificar, el tipo de respuestas que recibo corresponden a dos categorías. Hay una categoría donde el profesor se refiere a, yo trato de hacer bien aquello que el currículum me propone o la escuela me propone. Una categoría, si ustedes quieren, más inmediata, más referida a entender las metas de la institución. Pero hay otro tipo de respuesta que hace referencia a qué clase de persona estoy tratando yo de formar. Yo estoy formando personas. Y es una visión que va mucho más allá de las metas específicas de la escuela, mucho más amplia, más ambiciosa. Pero yo no sé muy bien qué logra que una persona pase de entender su tarea de una manera más limitada. Yo enseño el currículum, enseño contenidos, a entender yo formo personas. He descubierto, por ejemplo, que cuando los profesores viven en lugares en donde los estudiantes crecen en esa misma comunidad y ellos ven en quiénes son los alumnos, quiénes son las personas en quienes sus alumnos se convirtieron, esa experiencia les ayuda a desarrollar esa perspectiva. Aura se refería a cómo había hecho un esfuerzo de buscar a las exalumnas de la escuela como una manera de tener feedback sobre qué es lo que estás haciendo en la escuela. Entonces, yo de ahí sacaría una de las cosas que ayuda es poner a los profesores a hacer esa búsqueda y decir, veamos qué pasó con nuestros exalumnos, veamos qué pasó después de que terminaron la escuela, veamos qué pasó 5 años después, 10 años después. Pero yo quería escucharle a ustedes dos, que han gestionado muchos equipos humanos, desde su experiencia, ¿qué encuentran ustedes que es útil y qué encuentran ustedes que es difícil en ayudar a una persona a evolucionar, a desarrollar su propia comprensión sobre en qué consiste ese trabajo de enseñar? ¿Me explico? Sí, profe. Sí, ahora cuento. Perfecto, profe. Bueno, efectivamente, yo creo que en aspectos que realmente no nos sirven es lograr en este momento entender esas culturas que nos caracteriza y que nos envuelve a nosotros como ciudad y como Colombia. Nosotros sabemos y tenemos muy claro que estamos permeados por situaciones de violencia, que estamos permeados por situaciones de conflictos armados, que estamos permeados, en fin, por inmensos flagelos. Pero como nosotros, como institución educativa, sabiendo que tenemos un 85% de nuestra población en estratos 1 y 2, estratos socioeconómicos 1 y 2, y un poquitico más, un 10% en estrato 3, y un poquito en estrato 4 y 5, ¿cómo lograr transformar esos modelos de pensamiento de nuestras estudiantes para que sean capaces de sentir que son capaces de hacer realidad el proyecto de vida que uno quiere? Y definitivamente lograr transformar esa esfera del conocimiento, lograr transformar, y he dicho, nunca es un binomio perfecto la enseñanza-aprendizaje. Tú puedes enseñar y lograr que un estudiante no aprenda, pero nuestro objetivo y nuestro desafío mayor es lograr ese dúo perfecto, así lo pudiéramos llamar. Muchas gracias, Aura. Virginia. Yo diría que, en primer lugar, la confianza que se le brinda al docente para poder cambiar esas actitudes que tiene con respecto a solamente enseñar lo que dice el currículo. Me parece que hay que formar equipos de trabajo. En esos equipos de trabajo tenemos que estar nosotros también presentes, los equipos directivos, pero dejarlos también ser,
¿sí? Que su profesionalismo también asome. Y esto se puede dar, por ejemplo, en una capacitación que provenga del Ministerio de Educación, trabajarlo con el docente, con el grupo de docentes, y que los docentes puedan compartir con sus colegas esas experiencias, puedan participar. Una vez que estos docentes estén empoderados en las actitudes que tienen que trabajar como equipo, me parece que eso le va a permitir ver las capacidades en los alumnos y no solamente querer cumplir con un currículo que, si bien debemos hacerlo y tenemos que tener un buen perfil de un egresado, es importante que el docente pueda, como se llama, convertirse también en artífice de sus propios aprendizajes. Me parece que tiene que poder capacitarse, tiene que poder decir qué bueno, me gusta este libro, y para eso me parece que el director tiene que conocer a sus docentes, tiene que saber qué brindarle a cada uno de los docentes. Hay docentes que recién se comienzan y a lo mejor uno ofrece un diseño curricular para que pueda leer por lo menos los contenidos. Y hay otras personas que están tan capacitadas que uno tiene que buscar reinventarse uno como director y decir, bueno, a este docente tengo que ofrecerle otra cosa, pero otro tipo de lectura, otro tipo de material. Pero me parece que lo más importante es tener confianza en ellos, porque hay una diversidad de docentes y en esa diversidad hay distintas capacidades. Pero me parece que el trabajo en equipo hace que los docentes puedan generar actitudes de compromiso, responsabilidad. Creo que va por ese lado en nuestro país, ¿no? Por lo menos en nuestra escuela. Esa idea de empoderar a los profesores me parece tan buena, porque si la aspiración de un currículum de este tipo es empoderar a los alumnos, es muy difícil que un profesor que no está empoderado él mismo comprenda lo que eso significa. Comprenda tener la confianza en un estudiante de que ellos pueden pensar en un buen proyecto, de que ellos pueden organizarse para hacerlo. En la OCDE lleva a cabo periódicamente una serie de encuestas a maestros en diferentes partes del mundo. Y en este libro yo presento los resultados de la última encuesta, en donde le preguntan a los profesores, por ejemplo, ¿en qué medida usted pone a sus alumnos a trabajar en proyectos de colaboración unos con otros, que duren más que una semana? Muy poquito, 10% de los maestros en el mundo. Y seguramente eso refleja que los maestros mismos tampoco tienen esa experiencia. No saben cómo trabajar de esa manera, no la han experimentado. Entonces, para construir sobre esa idea, en el libro este yo proponía que este proceso de cambio de la escuela comienza por organizar un equipo que va a gestionar esto, por empoderar un equipo que va a gestionar esto. Pero en cierta manera esa es una idea que va un poco contra el sentido del funcionamiento de muchas instituciones, que desafía la cultura de muchas instituciones y personas. ¿Qué anticipan ustedes? Virginia decía, bueno, una de las cosas que es importante es conocer a los profesores, saber quiénes están. Yo traduciría eso, es saber en qué estado de desarrollo están, para tomar a cada quien donde está y ayudar a empujarlo, trabajar, tener estrategias diferenciadas. No se puede tratar de la misma manera a todas las personas, porque no todos van a responder igual ni necesitan lo mismo. Pero pensando en que la tarea fuese la de organizar, la de empoderar a un equipo que se haga cargo de un proyecto de desarrollo de oportunidades para hacerse ciudadanos globales en la escuela, ¿qué anticipan ustedes que serían dificultades, pensando en su propia institución, que confrontarían ustedes o que pueden confrontar otros, y qué se les ocurre que se podría hacer más allá de tener confianza en los profesores y conocerlos? Yo creo que para quienes nos están escuchando, que yo espero que algunos de ellos ustedes los hayan inspirado para por lo menos intentarlo, a partir de la experiencia que tienen ustedes, ¿cuáles son dos o tres cosas que les dirían, estén pendientes de esto, de estas señales, esas son las cosas que podrían hacer? Virginia. Bueno, yo creo que de las dos o tres cosas que podríamos nombrar es, bueno, hacerlos trabajar, primero que seleccionar equipos de trabajo en donde hayan distintas perspectivas y distintas formaciones, sería una, la principal, que pudiera tener no solo un grupo de maestros de un ciclo, sino que pudiera intercambiar personas.
Otra de las actividades sería que ellos mismos también propongan, si bien uno puede ofrecer bibliografía, que ellos mismos también propongan e investiguen acerca de esto, qué hay en esto de formar ciudadanos globales, y darles la posibilidad de que empiecen a desarrollar las primeras escrituras, ¿sí?, de esa investigación para después poder llevarlas al aula, porque de otra forma no las van a poder llevar al aula si ellos no las viven, no las tienen por escrito, no registran en un diagrama, en una forma en la que puedan realmente avanzar, ¿no? Que puedan discutir y conversar, que todas las opiniones sean tenidas en cuenta, porque eso es sumamente importante. Y quizás sumar, ¿por qué no?, a otras instituciones, que sería muy bueno. Sí, no quedarnos solamente en la institución nuestra. Muy bueno. Aura. Bueno, de manera especial, primero pues entrar al fortalecimiento de equipos de alto nivel. Equipos de alto nivel donde se debe propender por el fortalecimiento metido en mi cultura, Ciudad Medellín y cultura de Colombia entero, que debe propender por fortalecer la confianza, el cuidado, la empatía y la resiliencia. Y hablo de la resiliencia porque sé lo que nosotros nos envuelve como ciudad y como país, y por eso no la puedo olvidar. En segundo rango, seguir fortaleciendo las competencias o habilidades comunicativas. Estas competencias comunicativas que hoy precisamente cuando lo vemos a usted en ese papel permanente de la escritura de varios textos que nos ponen a nosotros como desafío de investigación, entonces es necesario fortalecer con ahínco esas competencias de la argumentación, de la proposición y la interpretación. Y tercero, definitivamente trabajar fuertemente para combatir las desigualdades que como ciudad y como país tenemos y que no somos ajenos a tenerlos en nuestras instituciones educativas. Yo les quería hacer otra pregunta más personal. El liderar un proceso de cambio es trabajo duro, es trabajo emocionalmente agotador. Y no tengo duda de que cada uno de ustedes dos y todos quienes nos están escuchando, en este momento, el liderar, el tratar de crear continuidad educativa es agotador. ¿Qué hacen ustedes para cuidarse a sí mismas, para mantener su capacidad generativa, para cultivar su propia capacidad de construir esperanza en otros? En el caso personal, primero trabajar por la gestión personal, la gestión institucional sería el segundo plano. Una gestión personal que tiene que ver con esas competencias socioemocionales. Y hay algo en lo que amo profundamente y es la palabra apatía significa pasión, pero yo sé que esa palabra apatía tiene 5 prefijos: antipatía, telepatía, simpatía, empatía y apatía. Y lo trabajo con fuerza es cómo esos equipos que tengo a mi lado deben desarrollar pasión por lo que hacen, pero debe partir de mí. Desarrollar pasión por lo que hago, enamorarme de lo que hago, creer en lo que hago, conocer en lo que realmente hago permanentemente, y eso transferirlo a los demás. Yo desde mi punto de vista, primero formarme como persona, tratar de tener esas actitudes de la escucha, del liderazgo, pensar que uno aprende todos los días y entonces, bueno, se nos presentan ciertos desafíos, es continuo, pero que bueno, tenemos que acompañarnos de otras personas, no quedarnos solamente en el rol de directora, sino que las otras personas nos pueden acompañar. Y yo sí me siento así, acompañada por distintas personas que permiten a diario resolver problemas o enfrentar determinadas cuestiones y decir desde este lugar podemos más. Me parece que eso es lo importante en cuanto a mí, en cuanto a lo que es los docentes. Tengo muy claro que si yo no soy un poco también la que ofrece esa energía, la que ofrece esa escucha,
la que les permite dialogar, sinceramente los resultados no van a ser los más exitosos, ¿no? Y solamente lo parte de mí serían verticalistas, y me parece que uno aprende todos los días, ¿no? Y con los compañeros en especial, con los profesores en especial. Yo me refería al comenzar la presentación al trabajo extraordinario que hicieron los Médicis en las décadas inmediatas a aquella pandemia tan terrible, la peste bubónica que afectó a Italia, en realmente promover el renacimiento. Y si uno trata de meterse en la época, he estado leyendo sobre esa época, es impresionante que en una época en la que estas ciudades estaban matándose de la manera más cruel, había guerras, lucha por el poder, etcétera, en particular Lorenzo de Medici haya tenido esta visión, esta esperanza de que era posible hacer un mundo mucho mejor. Pero no hay duda de que quien busca una cosa de este tipo se arriesga a que quienes están a su alrededor digan, pero esta persona está alucinada, ¿cómo me está hablando de un renacimiento si se está muriendo la gente? Entonces, pensando en esta idea de que esta pandemia es la oportunidad sobre la base de involucrar a nuestros profesores en pensar un poco más intencionalmente cómo alinear la educación con un mundo sin pobreza, con un mundo con más igualdad, etcétera, ¿dónde piensan ustedes que están los desafíos? En este momento, muchos de ustedes están confrontando la realidad de que no saben si van a poder volver a las aulas o no, o si la capacidad del sistema educativo va a estar disminuida por un periodo por lo menos de 6 meses, si no de 1 año. En este contexto sería muy razonable que mucha gente dijera, este no es momento de inventar nada nuevo, aquí lo que hay que asegurar es que no abandonen los niños la escuela, centrémonos en lo básico. Entonces, ¿cómo conectan ustedes? ¿Cómo reconcilian esta idea de que este es el momento de pensar en un renacimiento cuando estamos pensando en la supervivencia? ¿Cómo hacerlo? Les invito también, Virginia y Aura, invito a que vayamos ya también cerrando. Profesor, también quisiera traer un llamado que han hecho, digamos, nuestros comentarios. Ustedes van casi que alineados a lo que ellos nos dicen. Nos han hecho comentarios y los temas han estado excelentemente conectados con las preocupaciones de los participantes. Pero que esta sea la última pregunta, a ver si logramos darle respuesta como un comentario general. ¿Listo? Adelante, Virginia, disculpa. Yo creo que en este momento es donde nos tenemos que pensar más como escuela. No solamente saber que tenemos que contener socialmente a las familias por la epidemia que está azotando al mundo, sino que debemos pensar de qué manera trabajar para que los chicos puedan seguir aprendiendo desde el lugar que estamos. En esta oportunidad nos tocó una computadora, nos tocó un solo celular en algunas casas, nos tocó algún cuadernillo, pero brindarle las posibilidades. Me parece que hoy más que nunca tenemos que trabajar para que ninguno quede afuera, pero no continuar con esta escuela estandarizada que a veces pasa, solamente enviar tareas, sino que el proyecto tiene que ser desde otro lugar. Los niños, por ejemplo, de la escuela están trabajando la protagonista que es la harina, que en este momento en la Argentina, bueno, realmente se hacen mucha alimentación sobre harina, están investigando sobre eso y la harina dónde está, de dónde saca, qué se puede hacer, cómo se puede ayudar, si se puede colaborar con otros. Eso es un grupo, el otro grupo está trabajando con lo que es la naturaleza, el mirar los atardeceres, el mirar el cielo, que los ciclos que se están dando en los jardines de las casas, que es totalmente distinto hace un tiempo, porque es así. Pedimos a Virginia. Okay, así que bueno, me parece que desde ese lugar no podemos quedarnos sin posibilidad de innovar en este momento. Este es el momento que también debemos innovar. Tenemos que estar atentos a eso, a no quedarnos estandarizados como escuela. Bueno, desde mi perspectiva, voy a evocar el objetivo 17 para lograr ese desarrollo sostenible, y tiene que ver las alianzas estratégicas o los convenios interadministrativos.
Definitivamente hoy tenemos que sentir que tenemos que estar más afincados con nuestras familias, que tenemos que seguir aunando esfuerzos con ellos, porque nunca habíamos encontrado, al menos en el tiempo que llevo, una época donde los padres de familia habían tenido la interlocución de 24 horas al día con sus hijos. Entonces hoy es momento en que los maestros, los directivos y todos generemos una alianza de interlocución fuerte con ellos para seguir fortaleciendo procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias. Pues a mí no me queda sino darle las gracias a todos ustedes. En primer lugar, por la oportunidad de haber tenido esta conversación con ustedes. Le doy las gracias a Virginia, le doy las gracias a Aura por la conversación tan estimulante que hemos tenido. Pero le quiero dar las gracias a todos quienes nos han acompañado, a ustedes que están liderando centros educativos, porque en su trabajo de cada día son ustedes los que están construyendo esa esperanza que todos necesitamos, que tanto necesitamos para salir con bien de esta larga noche en la que nos encontramos juntos. Así que me alegra tanto saber que esta escuela de liderazgo les da a ustedes la oportunidad de saber que no están solos, de que están en la compañía unos de otros y que tienen la enorme posibilidad, el gran privilegio de construir esperanza. Yo no tengo duda de que al término de esta larga noche, quienes tengan o tengamos la suerte de llegar al otro lado, verán sus vidas completamente marcadas por este evento. El resto de nuestras vidas nos acordaremos de esta época y quienes no lo vivieron nos preguntarán, ¿y cómo fue la pandemia? Y no hay duda de que así como a quienes están en salud les preguntarán, tú viviste una época en la que murió una cantidad, hasta el momento, 500,000 de personas, en las que fueron infectadas millones de personas, ¿qué hiciste? No tengo duda de que en materia educativa también nos preguntarán, tú viviste en una época en la que el mundo terminó puesto patas arriba y hubo una enorme posibilidad de que se produjera el mayor retroceso en oportunidad educativa en un siglo. ¿Y tú qué hiciste? Así que a todos ustedes, por con su trabajo de cada día, construir esa esperanza y poder contestar cuando llegue el momento qué fue lo que hicieron por construir la esperanza, le doy las gracias. Muchas gracias y les deseo a todos mucha salud. Gracias, muchas gracias, profesor Fernando Reyes. Gracias a ustedes, realmente. Decía que estamos muy conectados con todos los comentarios. Hay fuertes llamados también de los directivos con mucha preocupación con respecto a estas reflexiones en la ruralidad, máxime cuando a veces parece que la educación se pensara muy desde el urbano. Hay varios comentarios que yo creo que ya nos invitan a nosotros también como Ministerio de Educación ir orientando nuestro siguiente webinar, nuestras siguientes temáticas. Yo quiero retomar dos mensajes muy, muy puntuales que hizo el profesor Fernando y que es parte de la esencia de la Escuela de Liderazgo. En un año de relaciones ganas 10 años de experiencia. Y esa invitación que usted hizo, profesor, yo me atrevo a decir que es lo que aspiramos nosotros creando estos vínculos y estas conexiones. Para mí eso en el fondo es la conciencia de unidad que queremos promover en la escuela. Por eso hemos desarrollado estos viernes de liderazgo. Quienes han podido acceder a los encuentros asincrónicos saben que estas primeras 6 videoconferencias han sido orientadas al desarrollo de habilidades socioemocionales, al proceso de autoconocimiento, pero sobre todo a la importancia que es trabajar junto con otros, trabajar con los demás. Ese trabajo colaborativo que usted resalta, lo resaltan nuestros maestros y nuestros directivos docentes, sobre todo el día de hoy. Y quiero dar un parte de tranquilidad, y es que muchos de ustedes se preguntan, y estas reflexiones, ¿cómo las aterrizamos? ¿Cómo hacemos un trabajo mancomunado? De eso se trata, interactuar con las entidades territoriales, Ministerio de Educación, instituciones educativas, crear las redes, que seguramente al ir a explorar a la escuela y en contacto maestro, usted va a encontrar mucha información que ya puede empezar a ser una realidad de esto que usted nos invita. Y el segundo mensaje es la invitación que también nos hace de una dosis masiva de esperanza. Creo que ese empoderamiento del cual ustedes han estado hablando parte precisamente de creer que es posible que esta noche no solo pase, sino cómo dejo huella en esta noche y cómo me van a recordar en mi trabajo en esta noche. Yo quiero compartir una experiencia, además de todos los comentarios que hay, y que quiero dejar esa parte de tranquilidad a los directivos que tengan la certeza que no se echan en camisa rota, están allí, están en la grabación,
y por tanto nosotros tomamos atenta nota para también tomar decisiones de nuestros próximos encuentros. Quiero publicar un video, una experiencia de un director de núcleo, uno de los directivos docentes que ha tenido acceso a la plataforma de contacto maestro, particularmente a Viernes de Liderazgo, y quiere contarnos un poco su experiencia. Así que transmitimos el video, por favor, de Hernán Agudelo. Él es director de núcleo del municipio de Envigado. Así que estamos atentos. Cordial saludo, mi nombre es Hernán Agudelo Gómez, director de núcleo educativo del municipio de Envigado. Hoy quiero hablarles de la Escuela Liderazgo, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que ha dispuesto para que nosotros, los directivos docentes del país, mejoremos en el liderazgo de la gestión de nuestras instituciones educativas, en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, en el favorecimiento de sus aprendizajes significativos, profundos y memorables. En lo personal, en lo que lleva esta estrategia, sus temáticas e invitados realmente me han inspirado, me han llevado realmente a una reinvención que hoy invito a todos mis compañeros, directores de núcleo, supervisores, coordinadores, rectores, a que nos vinculemos a esta importante estrategia. Estos momentos de crisis, estos momentos de incertidumbre, realmente es donde aflora nuestro potencial, mejorar nuestra mente para pensar en positivo. Es importante saber que tenemos al frente, sin equivocarme, se lo digo de corazón, la transformación de un sistema educativo. Tenemos al frente la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro país, de un mejor futuro, si entendemos y comprendemos la trascendencia de nuestra labor directiva y docente. Por eso, si sumamos en esta escuela, en comunidad, seguramente, compañeros, vamos a hacer historia en la educación colombiana. Bienvenidos a esta estrategia. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Hernán Agudelo sus palabras. Una invitación para todos los directivos docentes del país. Nos están preguntando muchísimo los links de los libros del profesor Reimers. Pues en Contacto Maestro, en la nota de este live, usted ya encuentra allí los links para acceder, que el profesor ha sido muy bondadoso y nos los ha otorgado. Ahí pueden acceder. También ahí pueden entrar en la misma nota al link de la página de Harvard y del trabajo del profesor. Ahí podemos acceder a toda esta información. De nuestra parte, realmente inmensa gratitud por todos los participantes, más de 1000 directivos hoy conectados. Para agradecer a Virginia, agradecer a Aura. Y quiero hacer una pequeña muestra, voy a compartir mi pantalla para hacer una muestra. ¿Cómo accedemos a Contacto Maestro, Edison? ¿Cómo accedemos a Viernes de Liderazgo? ¿Dónde lo encontramos? Y aquí, de manera muy sucinta y muy rápida, quiero mostrarles exactamente cómo podemos acceder a la propuesta de la plataforma de Contacto Maestro. Ya estoy compartiendo la pantalla y aquí podemos ver cómo es el proceso. Hoy, precisamente, junto a este encuentro sincrónico, estamos lanzando nuestra cuarta cita de Viernes de Liderazgo, videoconferencia y guía, la comunicación como intercambio con sentido, que la compartirá nuestra compañera Maribel Betancourt, nuestra coach del programa Todos Aprender. Así que ya pueden encontrar allí en Contacto Maestro esta tercera videoconferencia junto con la guía. ¿Y cómo accedemos? Aquí está la página, precisamente, cuando ingreso Contacto Maestro colombiaaprende.edu.co, accedo a esta página. Este es como el primer pantallazo que aparece, y allí yo les invito a que, dándole clic al rol que usted encuentra aquí precisamente a mano derecha, como apunto con el mouse. Vamos a ver si me funciona. Aquí, perfecto. Aquí se identifica el rol. Si coloca docente, va a desplegar en cada uno de los menús la información a los docentes. Si coloca directivo, cuando va al componente de transformar y le da clic a transformar, despliega formación, Viernes de Liderazgo, campus virtual. Allí encuentra Viernes de Liderazgo. Si usted le da clic aquí a Viernes de Liderazgo, como lo vemos en pantalla, podrá acceder a esta plataforma donde va a encontrar las 3 videoconferencias, hoy ya las 4 videoconferencias de habilidades socioemocionales, cada una de ellas con la guía que acompaña este material. Es importante entonces que también allí en Contacto Maestro
podamos nosotros acceder a todo este material que hemos estado hoy brindándoles y que efectivamente queremos dejarles allí, incluyendo el de esta videoconferencia en vivo con el profesor Reimers. Así que nuestra inmensa gratitud, realmente un abrazo virtual para los directivos. El llamado es increíble, el profesor lo ha dicho muy bien en sus últimas palabras. Estamos llamados para trabajar en equipo, estamos llamados para unir fuerzas. Y el mundo se nos queda pequeño cuando se trata de construir redes. Virginia nos lo ha hecho ver con su experiencia allá en Escobar, Aura con su experiencia en Medellín, pero sabemos las múltiples experiencias que hay en territorio y sabemos cada uno de los esfuerzos que ustedes hacen, somos conscientes de ello. Por eso queremos crear este espacio donde sean las voces de ustedes quienes nos motiven para seguir trabajando, seguir dando lo mejor y seguir también creando cada día mayores oportunidades de diálogo, de conexión y de crecimiento. A nuestros directivos docentes de todo el país, rectores, coordinadores, directores rurales, directores de núcleos, a las agremiaciones de directivos docentes, a los cuídense mucho y un feliz fin de semana para todos. A la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Edison, muy